Hello, amis. Estoy aquí con la Nanis. El día de hoy vamos a tener una noche de chicas, porque ya saben que fue su cumpleaños de la Nanis y así. Así que el día de hoy vamos a ir yo y ella al boliche. Ahorita vamos a ir. Ahorita les grabo ya que lleguemos ahí al boliche a ver quién gana. Vamos a hacer un reto a ver quién gana y a ver quién pierde, ¿ok? Ajá. Ahorita les grabo. Amiguis. Ya llegamos. Ya llegamos, pero a mí me da vergüenza. Ay, a mí me da vergüenza así grabar, Nanonga. Que me vea la gente. Por eso casi nunca hago vlogs. Porque me da cosa así grabar y que la gente vea. Como cuando fuimos al Metropolitano. No me acuerdo. Que fuimos al Metropolitano y me compraste un raspado, reina. Pero ahí pues no había tanta gente. ¿Te acuerdas cómo me raspé el codo? Bueno, vamos a ver cómo está aquí de gente, porque aquí siempre hay un chingo de gente. A ver cómo está. Ya llegamos al boliche. Amiguis, valió quesadilla, estaba cerrado. El, bueno, no, sí estaba abierto el boliche. ¿Para dónde es? ¿Para qué no es el cine? Para acá, para acá, para acá. Sí. Estábamos perdidas. Vengan. Quiso una donita y ahorita vamos a ir al cine mejor. Porque... Porque estaba cerrado y van a hacer sus torneos. Ajá, es que ahí en el boliche donde vamos, ahí siempre va mucha gente. Y a veces tienen torneos de gente que sabe jugar. Y pues nos dijo la chava, pues no tengo lugar, hermosa. Y pues vamos a ir al cine. Pero vamos a meter unas donas de contrabando. Pero también vamos a comprar unas palomitas y ya. Con chetos y un refresco. Vamos a ver una película de amor. Ahorita les enseño. Tiene las bolsas de contrabando. ¿Se nota? No. ¿No? Ay, ¿sí se ve en un anex? No, no se nota. ¿Segura? Y no creo que te digan, oiga, ¿por qué está así? Bueno. Mira, ya, solo les tienes que llevar una buena idea y ya. Es que te juro que trato de pensar. Digo, Vivi, ten una idea. Ten una idea. Y nada. No. ¿Te raspaste? Ya salimos del cine. Y está haciendo mucho frío. La película estuvo chida, pero un poquito chafa. Porque salió una escena donde... ¡Pero! ¡Ay, no pude! ¡Ay, no me ando perdiendo la madre! Una escena donde ponían una canción y todos así siempre... ¡Ay, hicieron una coreografía! La de 5 minutos de Gloria Trevi. Pero estaba bien rara porque bailaban así, nada más escuchaban la canción y los pasos. Y los pasos. Ajá. Bueno, ahorita les grabamos porque me da pena. Ya, me da pena. Esto para tus labiales, para que no estén todos desordenados. Estamos en el Walmart. Sí, miran estas cajitas, Nanis, también. No, estas cajitas también están bien. Hay cosas chidas, ¿eh? No, reina, mira aquí para que puedas guardar tus liguitas, tus broches. Ay, yo no tengo liguitas. Pero si tienes broches y... Mira, este para los cotonetes. Oigan, hay cosas chidas. Y para tus broches, tus tiempos. ¿Esos cuánto cuestan? 65. Yo sí quería de estos. Para meterlos en los cajones. Y hay que organizar porque se me hace un desmadre. O de estas. No están tan caras. Estas están bonitas, ¿eh? Esta está bonita. Pero estos también están bien lindos. Están chidos, ¿eh? Un bote de basura muy coquete. Mm. Se ve coquete. Mira, reina, aquí puedes guardar como... Los chones sucios. Ajá, la ropa sucia. Es que estos son como para de maquillaje. Aquí puedes tirar tus toallitas desmaquillantes y así. Ajá. Nos encontramos estos que también están bien. ¿Qué son esos, los marcianos de Toy Story? A ver, ábrelo. No puedo, no, ¿para qué? Es un de fierro. Yo quiero ir a la sección de belleza. ¿Qué es eso? Stitch de los... Ojana, agenda. Ah, mira, es una agenda del... Ajá. Stitch. Y tiene así como unos... Déjense, sí, las enseño. Se ve lindis, muy familiar. ¿Ustedes, ¿ustedes vieron esta? Yo nunca la he visto. Ya, vela. ¿En dónde está? Este se llama Nick y ella se llama Noah. ¿Pero qué tiene?
¿Qué dijiste que tiene ahorita? Cenitas. Tiene cenitas. ¿Cómo en esta mendiga, bebas? Pero está bien linda, ya se hace cuenta que está aquí, es como de bebés. Creo que aquí puedo encontrar mi bloqueador de Nivea, que dicen que es muy bueno, o el de Neutrogena. Ahorita lo voy a buscar. Estamos buscando el de Basta. Yo quiero el juego del Basta. ¿Pero dónde están los juegos de mesa? No me encanta. ¿No te gustó, Nanonga? Es que no está tan chido. Es que no lo has jugado conmigo. Bueno, no lo encontramos. Vamos acá a la sección de belleza. ¿Dónde están los productos de belleza? A ver. Oye, a ver. 5. A ver si sí sirve. Yo creo que sí. ¿Cuánto? ¿34? No sé. Bien flaquita. No entrega ticket, mija. Ahí dice. ¿Cómo que ticket? Aquí dice, no entrega ticket, solo sale el peso en la pantalla. Miren, bebas, ya tienen todo aquí del 14 de febrero. Del Prichos. Y la Nanonga. Pues no encontré el protector, bebas. Ya salimos. Vente de este lado. La Nanis, miren, agarró una libretita de Barbie. Pero está súper linda. Está súper linda, miren. Y luego así como que tiene una tirita, la abres, y así como rosita, y viene así. Y es rosita. Ajá, rosita por Barbie. Y costó 22 pesos. 10 de 10. Vente. Vamos, cierra la puerta. Ahí. Ya llegamos del cine y desde hace un ratote me llegó una caja de Cermat. Y desde que me llegó la Ivana, quiere abrirla y no la ha abierto. Entonces, hoy la vamos a abrir porque me está que la quiere abrir y que la quiere abrir. Tráetela. No, no pesa nada. Van a ser poquitas cosas. Bueno, no, sí está un poquito pesada. A ver. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Tú qué crees que sea? Maquillaje. ¿Maquillaje? Yo creo que viene algún perfume. Estoy... No sé, es que siempre, casi siempre me mandan perfumes. ¡Ah! Sí, también venden maquillaje, pero... ¿Qué se escuchó? Véate, mendiga. No sé, miren. Es como un regalito, miren, Anis. Ahí estoy yo. Miren. Pues es una computadora ya. Shh. Ana, no manches. Tudito ya está dormida. Quería dormido. A ver, Ivana dice que es una computadora, yo no creo. No, o sea, no dije porque pues así era totalmente. Estaba muy coqueta. ¿Qué te dije? Bueno, también viene maquillaje. Es maquillaje y unos perfumitos. A ver. Las dos. Vamos a olerlos. Vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Vienen dos. A ver, abre este tú y yo abro este. Este es un body. Bueno, son dos bodies. Ay, huele rico. Ay, están súper bonitos. ¿Por qué no lo había abierto? Amigas, amo. Son 100% mi estilo, vean. Huele bien rico. Ay, me encantaron. Oye, sí huele rico ese, ¿eh? Sí, sí, huele rico. Oye, me encantaron los aretes, hermano. Sí, está súper. Vamos a abrir ahora este. Y son labiales. Ahí viene un tono nude. A ver, abre el nude. ¿Este qué es?
Ay, era de Navidad y yo apenas lo estoy abriendo, amiguis. A ver este cómo huele. Ay, mira, esto pigmenta la sirena. Bueno, este está más fresco. Miren, son dos bodies. Los aretitos que me encantaron, la neta. Ah, los labiales y perfumes corporales. Frutos rojos, tulipán y vainilla. Frutas, jazmín y lirios. A mí me mandaron el de rosa, vainilla, maderas y rosas, violetas y clavel. De mi Insta. Oigan, y vienen muchos tonos. Ajá, es como mate. ¿Y esto qué es? Ah, me dijiste que abriera el mate. ¿Este qué es? Pues abre el mate. Delineador plumón para ojos. Un delineador. Ah, mira, es como una tinta. A ver, Nani, abre ese... No, no te vayas a cortar, mi vida. A ver. Ponte de este para los labios. Yo te regalé uno de esos. Sí, yo... ¿Sí lo usas? Sí, siempre en la mañana para ir a la escuela me lo pongo. Ese me gustó un buen, ¿eh? A mí también. Está chidísimo, bebas. Está súper chidísimo. A ver, lo vamos a abrir. Ay, luego este huele bien rico. Sí, ¿verdad? ¿El tuyo a qué huele? Nada. Ay, todos huelen. El mío no huele nada. Tengo otro y también huele. Pero el mío no huele nada. Nanis, huélelo bien, tiene que oler algo. Mira. Ah. Te lo voy a poner a ti, ¿ok? Ok. ¿O no? Ahorita porque lo traes... No importa, me lo puse ayer. Traes reseco. Esta chiquilla se tiene que dormir, amiguis. Mañana va a ir a la escuela. Y son las... No lo puedo abrir. Oigan, se ve prometedor, ¿eh? Vean el tono. Se ve muy lindo. A ver, hasta para allá para que no te enfoque. Que enfoque el... Vean el tono. Es un nude súper bonito. Miren. Se lo voy a poner a la Ivana para ver cómo se ve. Pero quítate el labial. A ver. Que luego me duele. Puede que sea mi nuevo nude favorito. Vamos a ver. Oigan, está lindo, ¿eh? Míaselos. Ay, está bien lindo. Está súper lindo, es nude. Arremate. Se ve lindo, dice. Y dice paso 2, bálsamo hidratante. Me encanta. Ajá, pero ya se secó, se tiene que esperar a que se seque. No sé, hay que ver. No lo sabemos, lo vamos a descubrir. Porque aquí vienen las indicaciones y las rompí. Ahí no vienen. Sí, mira, dice uno. No. Brinda color a todo el día. La cartita esa, la hojita, ahí venían también. Pero aquí dice, nada más que se me rompió. Mira. Ya ves que ni dice nada. Pero es este. Aplica la tinta y deja secar durante 2 minutos. A ver, voltea. No, pero ya pasó tiempo. Ya se te ven secos. Oye, se ve bonito, ¿eh? Sí, ya cuando se seca se ve más bonito. Oye, mira, acércate para que lo vean. No tanto. Como ahí. Ahora le vamos a poner el paso 2. Mira, y dice 2 minutos ya pasaron. 2 minutos. Ay. Le iba a volver a poner el otro. ¿Cómo te late más mi look? ¿Lacio o chino? ¿Chino? A mí también me late, ¿eh? Oye, se ve lindo, ¿eh? Pues se ve nada más con brillito. Me encanta. Nos encantó. Me gustó. Mira, ese también se ve. Muchas lindo. Gracias, Hermat. Ya después los probamos todos porque ahorita esta chiquilla ya se tiene que dormir. Triste. Así que... Mañana va a la school. Va a bajar sus cosas y todo. Gracias por acompañarnos en este vlog, bebas. Díganme si les gustan los vlogs. Ven, espérate.
A ver si hago como más días de chicas. Yo y la nanis. Las quiero mucho. Bye.